Buenas noches a todos, bienvenidos, gracias a todos por su asistencia en esta noche calurosa. Agradecemos mucho que se tomen el tiempo de asistir a nuestra sesión y pues vamos a iniciar, ahorita que se registren las personas que llegaron. Le cedo la palabra a la doctora Griselda, nuestra secretaria, para que nos dé la lectura del acta anterior. Buenas noches a todos. Damos lectura al acta de la sesión del mes de mayo del 2023. El día jueves 18 de mayo del 2023 se llevó a cabo la sesión mensual del Colegio de Otorrinolaringología y Cirugía Cervicofacial del Estado de Nuevo León, AC, en el auditorio del quinto piso del Hospital Regiomontano. Se da inicio a las 20:30 horas con la bienvenida a los socios e invitados por parte de la secretaria, doctora Griselda Guerrero González, así como la lectura del acta de la sesión previa, la cual queda aprobada por unanimidad. A continuación se dan a conocer los próximos cursos y congresos. Como siguiente punto, el tesorero, doctor Rolando de la Garza, presenta el informe mensual de tesorería con las cifras actualizadas de los socios con sus cuotas al corriente y aquellos que tienen adeudos. Se conmina a los socios que tienen adeudos mayores a un año de cuotas a que se acerquen a la mesa directiva para regularizar su situación. Posteriormente, toma la palabra la presidenta, la doctora Karen Villarreal Loperena, quien comenta en asuntos varios sobre la sesión de negocios del Consejo Mexicano de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello, AC, que tuvo lugar el día 2 de mayo del presente, durante el Congreso Nacional de SMOR, donde el doctor Vicente Villagómez, en su calidad de delegado de nuestro colegio, estuvo presente y nos compartió. Se disminuyen los puntos necesarios para la recertificación como un punto, como punto número 2. Se elimina el costo agregado por puntaje de cursos. Y, como apartado número 3, se establece que en la Junta de Gobierno 2023-2024 del Consejo se nombra como presidente al doctor José Luis Treviño González. Además, se informa sobre la segunda sesión interinstitucional de residentes, Hospital Universitario, IMSS, ISSSTE, a realizar el sábado 27 de mayo del presente en el Aula 1 de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde se proyecta la sesión virtual Global Rounds de la Academia Americana con temas de laringología y participación de los residentes con un caso clínico. Asimismo, en el marco de las jornadas médicas Dr. Rodrigo Barragán, del Colegio de Médicos Cirujanos de Nuevo León, el día viernes 16 de junio del presente, se cuenta con la participación de nuestro colegio con las ponencias sobre patología y cuidados del oído por la doctora Karen Villarreal y de apnea del sueño por la doctora Perla Sepúlveda. Enseguida, la presidenta, la doctora Karen Villarreal Loperena, presenta a la ponente invitada, la licenciada María Morales Muguel, representante de la firma Blindaje Médico Jurídico, quien presenta el tema Prevención Jurídica y Alcances de la Ley. Al final de la ponencia se brinda una ronda de preguntas y respuestas, finalizando con una felicitación para la ponente por su excelente charla y agradecimiento por su participación como patrocinadores de la sesión. Finalmente, se anuncia la siguiente sesión para el jueves 22 de junio del 2023 a las 8 p.m. en este mismo recinto. Sin otros asuntos que tratar, se agradece la asistencia de los presentes y se les invita a pasar a disfrutar un ambigú que para tal efecto se tiene preparada. ¿Se aprueba el acta? Excelente, gracias. Pasamos ahora a los siguientes cursos y congresos que tenemos presentes. Estos son próximos, es decir, mañana y pasado mañana, lo que es el 23, mañana 23 de junio, en la Audiología Iberoamericana de la Clínica de la Ciencia, eso puede ser un acceso virtual, y en junio 24 tenemos la sesión académica mensual del Colegio de Otorrinolaringología del Estado de Tabasco. Tenemos el séptimo curso de actualización en vértigo, okay, que también está bastante próximo, que es en junio 23 y 24.
tenemos el curso de anatomía e histopatología de la cabeza, cuello y hueso temporal en julio 9 por parte de la Universidad de Indiana, la Escuela de Medicina. Y tenemos la Miami Masterclass de Otología y Neurootología. Ok. Ahora pasamos al informe de tesorería. Gracias. Regularmente el informe de tesorería lo presenta pues nuestro tesorero, el doctor Rolando de la Garza, pero pues el día de hoy anda ocupado con un pacientito y no pudo asistir por eso. Entonces, igual, pues no hay mucho que decir. Bueno, pues que tenemos una regularización de aproximadamente unos 5 socios que pasaron del año 2022 al 2023, lo cual es bastante bueno. Prácticamente del año 2021 hacia atrás no hemos tenido ningún cambio. Estamos realizando la revisión de esos socios que tienen ya muchos años pendientes para ver de qué manera podemos reincorporarlos o darlos de baja en caso de que ya no quieran seguir asistiendo. Y bueno, pues a todos los que faltan de regularizarse, los invitamos a que lo hagan a la brevedad. Queremos también enviarles ya sus estados de cuenta con cierta regularidad para que puedan estar al pendiente y no se les acumule. Cualquiera duda que tengan, cualquier aclaración o que necesiten hacer, pues se pueden acercar ya sea con el tesorero, conmigo, con la secretaria, para poder ver esos pendientes. Pero bueno, al menos seguimos teniendo poquita, pero seguimos teniendo participación. En asuntos varios, algunos detallitos, cosas que ya se nos habló en el acta. Seguimos con estas sesiones interinstitucionales de los residentes de Otorrino, del IMSS y del HU, y también tuvimos presencia del ISSSTE. Tenemos la planeada siguiente para julio, para agosto, en próximos meses. Esta estuvo muy bonita, como se ven, muy concurrida, y agradecemos mucho al doctor Rosmal, que estuvo presente como maestro, y también a las jefes de enseñanza, tanto del IMSS como del HU, por su presencia y su apoyo para los muchachos. Como también ya lo vimos en la lectura del acta, 16 y 17 de junio tuvieron lugar aquí en este auditorio las jornadas médicas del doctor Rodrigo Barragán, del Colegio de Médicos Cirujanos del Estado de Nuevo León, en donde participan diferentes colegios de diferentes especialidades, y en esta ocasión nos tocó pues el honor de ser invitados y de participar con ponencias, tanto una servidora como la doctora Perla, y esto pues nos sirve para tener presencia con los demás colegios, con los médicos generales, que ellos sepan más de las cuestiones que hacemos. Por ejemplo, en apnea del sueño hay muchos de ellos que no saben que Otorrino lo maneja. Entonces, para ellos es informativo y para nosotros pues también tener presencia ahí con todas las demás especialidades. Y ahorita precisamente rumbo al Congreso Panamericano anda por allá todo el equipo de sueño, el doctor Rodolfo Lugo, el doctor Vite, la doctora Perla, el doctor Ronaldo y el doctor Rafael Moreno. Ahorita andan de viaje para allá, pues siguen haciendo una buena representación del otorrino del Estado y de México ante el resto del mundo. Y esto lo comentábamos durante el mes en el chat del colegio, sobre un aviso de riesgo que se emitió por parte de la Secretaría de Salud en aquellos médicos que prestan servicios de procedimientos estéticos, pero que hacen procedimientos quirúrgicos sin estar certificados para ello. Ya se cuenta con este aviso sobre todo aquellos egresados de la Universidad del Conde, que es una universidad que está en Veracruz. En el caso que tuvimos ya hace algunos meses, que ya todos conocemos, en la entrevista que se hizo y que fue tanta la polémica que se levantó, la persona que entrevistaron, ahí se ostentaba como presidente del Colegio Médico de Cirujanos Estéticos del Nuevo León, y pues eso ni existe como tal, o sea, o son cirujanos plásticos, hay una sociedad de medicina estética, no está reconocida dentro del Colegio de Médicos Cirujanos del Estado de Nuevo León, que es el organismo que les comentaba hace rato, y esta persona es egresada precisamente de esta universidad. Entonces, no es que no puedan ejercer, sí lo pueden hacer, pero no pueden hacer procedimientos quirúrgicos.
Y esto lo traigo a colación porque nos llegaron ciertos informes de algunas personas, de algunos otorrinos, y no dudo que también haya por ahí cirujanos plásticos o cirujanos generales inclusive, que hacen procedimientos, digamos, tipo de maquila para estos médicos. Lo meten con el nombre del médico que es estético y que no puede hacer procedimientos quirúrgicos, y eso pues obviamente es una desviación muy importante. Digo, si son sus pacientes y si los van a operar ustedes, pues obviamente tiene que salir a nombre de ustedes. No podemos estarles maquilando a otras personas que no tienen una certificación adecuada para esto. Y pues obviamente ese es sujeto de diferentes sanciones en caso de que se llegue a saber. Es algo que por ahí hemos llegado a escuchar, entonces hay que tener cuidado. Aparte de educar a la población, de que busquen médicos certificados en los procedimientos, sobre todo quirúrgicos, que requieren una residencia, y eso también ya se discutió antes y lo vimos, pues no hay que meternos en este tipo de problemas de camisas de once varas. Muy bien. Y pues después de esa advertencia, ahí está, ya vamos a pasar a la ponencia del día de hoy. Vamos a tener una charla titulada Manejo del nódulo tiroideo en otorrinolaringología por parte del doctor Adolfo Montemayor Alatorre, quien orgullosamente es socio de nuestro colegio. Él egresa del Hospital Universitario de la especialidad de otorrinolaringología y tiene una alta especialidad en oncología quirúrgica de cabeza y cuello en el Hospital Juárez de México de la Universidad Autónoma de México. Y otros estudios de posgrado. Es una persona altamente capacitada, yo trabajo con él muy, muy, muy a gusto, y en esta ocasión nos va a presentar esta charla para que sepan y conozcan todo lo que se puede hacer el otorrino con respecto al manejo de la tiroides, que a veces lo dejamos un poquito de lado. Muchas gracias, Adolfo, por aceptar la invitación. Adelante. Bueno, buenas noches. Gracias por la invitación. Y pues vengo a hablarles. En algún momento cuando llegué, me presenté con este mismo tema hace, pues creo que ya 5 años. Y es un tema que involucra prácticamente, pues no sé si un 50-60% de mi práctica actualmente, que es la tiroides y la cirugía de tiroides. Como dato importante, la verdad es que esto me ha costado mucho trabajo poder dedicarme o trabajar en esto aquí en Monterrey, ya que pues es un tema como que muy, muy aparte del otorrino, por lo menos aquí en nuestra ciudad. O sea, cuando yo era residente me decían prácticamente, olvídate la tiroides, esto es del cirujano general, desaparece la del cuello. Doy cuenta que no existe si la ves ahí en el TAC. Entonces, pues eso... Pues yo me lo creí, y hasta que ya tuve contacto con otorrinos, veía que en Estados Unidos, en Europa, pues era parte de la práctica del otorrino. Por lo tanto, me fui introduciendo, y a la hora que hago cabeza y cuello, pues me doy cuenta que el 50% de la patología de cabeza y cuello es tiroides. No hay manera de que te dediques o seas cirujano de cabeza y cuello y no veas tiroides. Por lo tanto, pues... los cirujanos de cabeza y cuello tenemos que ser expertos en el tema del manejo de la patología tumoral de tiroides, y tenemos ahí una participación también en la patología funcional de la tiroides, como se hace cirugía actualmente para hipertiroidismo, por ejemplo. Pero bueno, eso es en conjunto con el endocrino. Entonces, cuando llego, pues sí se me dificultó un poquito. Estuve prácticamente un año sin operar tiroides hasta que poco a poco se fueron abriendo ahí los caminos con los endocrinos, cuando ya me conocieron y pudimos ser buena mancuerna, y actualmente pues bueno, ya es parte importante de mi práctica, y por lo tanto es un tema que me apasiona muchísimo, y por lo tanto es un tema en el cual me gusta ofrecerle al paciente lo más posible, o sea, tener todas las herramientas posibles, que ahorita les voy a explicar que a qué me refiero con esto, tener un abanico importante de lo mismo que se hace en cualquier parte del mundo, de primer mundo o cualquier cirujano experto en esta área o departamento, universidad, poder ofrecer toda la gama de tratamientos o opciones de vigilancia que existen. Y por lo tanto me he estado preparando para poder hacer ese tipo de médicos.
Entonces, yo como no los quiero aburrir con mucha teoría, pero bueno, vamos a empezar un poquito. Tienen que conocer, es importante, digo, para los residentes que están aquí y todos los demás, cómo abordar el nódulo tiroideo. Realmente es muy sencillo, o sea, muy sencillo la manera de abordarlo cuando llega a tu consultorio. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? Si llega a consultar contigo y desconoces del tema, es muy sencillo el flujograma de manejo y por lo menos al paciente hacerle, dar el siguiente paso para referirlo con quien debe ser, o ustedes poder hacer el siguiente paso, que regresen y luego ya poder tratarlo. La verdad es que es relativamente sencillo y aquí les voy a explicar un poquito. Pero para que conozcan un poquito de esto, la tiroides en general es extremadamente común la patología tumoral, específicamente hablando de los nódulos. Cáncer de tiroides no representa tanto, sí es de los cánceres más comunes, pero el nódulo tiroideo es algo sumamente común. Estamos hablando que hasta un 60-70% de la población, si se hace un ultrasonido de alta definición, puede tener un nódulo tiroideo. O sea, es mucho más de la mitad. Por lo tanto, solo poquitos de estos nódulos van a ser, más o menos como un 10% puede alojar un cáncer. Por lo tanto, una vez que se encuentra el nódulo tiroideo, pues ya tenemos que empezar a estudiarlo. Y la necesidad de estudiarlo radica en estas tres palabras que vienen ahí, que son la función, si ese nódulo está funcionando o no, si tiene un problema de hipo e hipertiroidismo, específicamente hipertiroidismo, si ese nódulo da síntomas, entonces ese nódulo está causando compresión, disfagia, dificultad respiratoria difícil, pero bueno, puede causar síntomas compresivos, de movimiento del cuello específicamente, y malignidad, descartar si realmente en el nódulo hay cáncer o no. Esos son los tres principios que tenemos que estudiarle al nódulo, y para eso es el flujograma de manejo, que es muy sencillo. Al último tengo una... malignidad. Algo de los síntomas también muy importante, que creo que yo me podría identificar con algo así, es que a la hora de que el paciente se da cuenta, y hay veces que puede ser un nódulo benigno, ya con biopsia y todo, y el paciente desea quitárselo porque le causa mucho estrés, o sea, y es una razón suficiente para hacer una cirugía, ya que afecta la calidad de vida del paciente. Entonces, muchas veces les digo, o la manera de identificarme o hacer empático con el paciente es de que ni siquiera yo sé cómo reaccionaría si tuviera algo así. Esa es mi manera de decir al paciente, porque la verdad, o sea, si tuviera una bola aquí, realmente no sé cómo reaccionaría y si fuera capaz mentalmente de poder vivir con esa tumoración en el cuello. Pero bueno, de entrada, cualquier persona que tenga un nódulo tiroideo, de entrada, va a ser benigno. Digo, eso es algo que tiene que comunicar al paciente, no te preocupes. En el peor de los casos, el cáncer de tiroides, el 90% de los pacientes, la sobrevida es excelente. Entonces, es importante cuando llega el paciente hacerle entender esto. Tienes un nódulo, probablemente sea benigno, y en el peor de los casos, es un cáncer que puede ser tratado y que no va a pasar absolutamente nada con tu vida. Tu vida no está en riesgo, simplemente vas a ocupar un tratamiento. Entonces, bueno, entonces esas tres cosas, función, síntomas y malignidad. Esas son las tres cosas que tenemos que estudiarle a un nódulo tiroideo. Entonces, a pesar de lo común de esta patología, existe escasos estudios clínicos controlados porque no es una patología que impacte en la sobrevida de la sociedad. O sea, no, el cáncer de tiroides puede ser común, pero realmente no mata gente. Así les explico a mis pacientes, el cáncer de tiroides no mata gente. El cáncer de tiroides, el tratamiento va enfocado a tener un tratamiento para que no recurra la enfermedad, para que no regrese y para que no llegues a ocupar otro tratamiento como más cirugía o yodo, o quimioterapia, radioterapia. Entonces, el tratamiento del cáncer de tiroides prácticamente esa es la piedra angular. Hacer lo menos posible para tener el mejor tratamiento para que esto no regrese. No es como otros cánceres, cáncer de lengua, laringe o en otros casos de tipo estómago, páncreas, que hay que hacer lo posible para que el paciente, para salvarlo. O sea, hay que quitarle la mitad de la lengua, que es la disección de cuello, para salvarle la vida. En este caso no es tanto eso, es simplemente hacer un buen tratamiento, lo más conservador posible, con los mejores resultados para que esto no regrese. Ese es el principio del cáncer de tiroides o el tratamiento del cáncer de tiroides. Y debido al buen pronóstico, pues no hay tantos estudios para esto. Las guías, las recomendaciones salen cada 5, 6, 7 años, no cambian gran cosa, y son estudios observacionales y a veces opiniones nada más
de los expertos. Por lo tanto, la mayoría de los nódulos derivan de células foliculares. Normalmente son benignos, a veces están asociados a bocio, a veces simplemente son nódulos pequeños, pero de entrada pues prácticamente todos van a, el gran porcentaje van a ser benignos. Solo 7 a 15% va a alojar cáncer de tiroides y este es el cáncer que tienen que aprender, cáncer papilar. ¿Cuál es el cáncer más común para los residentes? Creo que es menos, o sea, creo que estamos 99% de los pacientes son folicular y papilar. Dentro del papilar hay otras 15, 20 variedades que tienen sus particularidades, depende de la histología, que ahorita vamos a abordar un poquito más, pero el principal es el papilar. En general, el papilar tiene sus particularidades de que da mucha enfermedad regional a los ganglios y el folicular, a diferencia de enfermedad a distancia, a pulmón y a hueso. Eso es como lo podemos diferenciar y eso es lo que realmente nos importa ver un estudio de patología. ¿Para qué? Para poder orientar bien nuestro tratamiento. Bueno, últimamente se creemos que está creciendo el número de cáncer de tiroides o nódulos tiroideos, pero esto se debe... Sí hay estadística que dice que está creciendo un poco, pero más que todo es por el acceso tan sencillo que tenemos ahora a los estudios de imagen. La información que tiene el paciente se siente algo, le duele el cuello, pues puede ir a Salud Digna, puede ir al Chopo, puede ir a donde quiera sin receta y le van a hacer un ultrasonido de cuello. A lo mejor no va a ser un radiólogo, pero le va a dar la imagen y va a diagnosticar que hay un nódulo ahí. Y muchos doctores... Tenemos ultrasonido también en el consultorio, ahora hay ultrasonidos que se conectan al celular, a la tablet. Por lo tanto, todo esto ha hecho que estamos encontrando mucho más nódulos tiroideos y mucho más cáncer de tiroides. Más no significa que se esté muriendo más gente, eso sí es un hecho. O sea, la mortalidad de cáncer de tiroides es la misma desde hace muchos años, no ha cambiado, pero sí estamos encontrando más y estamos operando más. Y eso es algo que está tratando de evitar, ya que encontramos más pacientes y por esa situación, depende también de la situación de cada país o la cultura de cada país, pero en México sí es muy común que casi todos los nódulos tiroides se están operando por esa situación de que el paciente tiene incertidumbre o va a preguntar con otro cirujano si va a haber un cirujano que lo va a operar, aunque sea benigno, o lo va a asustar. Entonces sí se está operando mucho nódulos tiroideos y eso sí es algo que se está tratando de corregir, de vigilar más, de estudiar un poquito más, de tener más pruebas para darle un poquito más de certidumbre al nódulo y estar seguros de la benignidad del tumor y poderle dar más tranquilidad al paciente. Por todo esto es necesario tener un mejor y más cuidadoso planteamiento de las enfermedades, ya que en muchos casos podemos hacer un procedimiento conservador o incluso solo vigilancia. Entonces, esto es lo que voy. O sea, si el paciente está bien estudiado y tú le puedes dar la certidumbre, darle toda la información, ese es el paciente que puede aceptar solo vigilarse. Entonces hay que explicarle bien, hay que explicarle la enfermedad, hay que tener diagramas, hay que tener monitores, hay que explicarle al paciente exactamente de qué se trata, hay que explicarle que no se va a morir de esto, eso es algo bien importante, no se va a morir de esto, puede crecer, lo podemos vigilar, le podemos dar la tranquilidad de que hoy en 6 meses, 1 año te repites ultrasonido, si crece te operamos, si no, la enfermedad lo permite aunque sea algo maligno. O sea, esto, aunque sea cáncer, la enfermedad permite que crezca un poco. Por lo tanto, no hay un screening. Si se dan cuenta, a pesar de que hay muchísima enfermedad de tiroides, no los tiroideos, no se recomienda en ningún punto hacer un screening a cierta edad. Incluso en pacientes con antecedentes familiares, no se recomienda hacer screening. El paciente que se debe estudiar es el paciente que se ve o se siente la bola. Y eso es más o menos cuando tienes un nódulo aproximadamente de 2 centímetros, cuando se alcanza a palpar la bolita en la tiroides. En nódulos más pequeños, específicamente en el istmo, cuando es 1 centímetro, es cuando se puede llegar a palpar ahí la caniquita en la tiroides. Y esos son los pacientes que realmente se deben estudiar. Y todos los demás son incidentalomas, como decimos. Son nódulos que se encuentran de manera incidental. Por lo tanto, no hay screenings. Esos check-ups que incluyen un ultrasonido de cuello, pues no tienen ningún sentido. O sea, ya se sabe que no... en la sobrevida y en la mortalidad, detectar los nódulos antes. Incluso en pacientes
con antecedentes importantes como radiación en el cuello durante la infancia, síndromes o historia familiar de cáncer, no está bien documentado de que sea importante encontrarlos antes, a menos de que sea una enfermedad endocrina múltiple como un MEN 1 o 2, o algunos otros síndromes que ya sabemos, pero eso es normalmente el pediatra es el encargado de detectar estos síndromes y es el encargado de referenciar a estos pacientes para tratamiento, ya que esos pacientes se operan desde niños. Los pacientes con cáncer sindromáticos de cáncer medular se operan algunos a los meses y algunos a los 4 o 5 años. Entonces, ¿cuál es el motivo de consulta? ¿Cómo llegan a mi consulta? Afortunadamente ya muchos de mis pacientes llegan de primera vez conmigo, o sea, ya antes de ver un endocrino, antes de ver un internista, antes de ver un cirujano, llegan de primera vez por un aumento de volumen. Esa es la principal causa. Otra causa es que les dolió el cuello, sintieron algo raro y hicieron un ultrasonido. Llegan con un nódulo que no daba los síntomas, pero lo encontraron porque la gran parte lo van a encontrar. Este aumento de volumen regional, ya que algunos pueden debutar con adenopatías laterales, es otro motivo. Disfagia en el cuello bajo. La disfagia acá alta, esa no tiene nada que ver con tiroides, a menos de que sea algo muy específico como una tiroiditis aguda de Kerbaín o algo así. Pero una disfagia en la parte baja del cuello, así lateral a la tráquea, ese puede ser por tiroides. Específicamente los nódulos del lado que están del lado izquierdo, que son los que están relacionados al esófago. Cuando el nódulo es muy posterior, aunque tenga un centímetro y medio, 2 centímetros, puede llegar a comprimir. O cuando pasa un bolo grande por el esófago, llegar a sentir un poco de disfagia y es un síntoma real. Específicamente los del lado izquierdo son los que pueden dar ese tipo de síntomas. Aumento súbito de dolor. De repente llegan pacientes que les creció una bola, pero de un día para otro y les duele. Ese paciente, aunque se vea muy dramático, aunque llegue muy asustado porque suelen ser bolas muy, muy aparatosas de 2-3 centímetros, es el paciente que menos tiene riesgo porque son quistes hemorrágicos en la tiroides. De repente tenía un quistecito, tenía un nódulo muy pequeño quístico y sangró y crece en segundos. Ese paciente tiene un quiste hemorrágico y eso es algo benigno totalmente. Entonces hay que saber eso, hay que explicarle, a veces lo podemos puncionar, ver el contenido hemático en la punción y le da mucha tranquilidad al paciente. A veces vuelven a crecer, a veces no. Pero por lo menos ya le puedes decir al paciente, oye, esto es un quiste hemorrágico, pasa por esto, por esto, por esto. El dolor en el óvulo tiroideo siempre es un buen signo, porque significa que es esto o una tiroiditis. El cáncer de tiroides no duele, ni los nódulos tiroideos normales no duelen. Entonces el dolor en este caso es un buen signo en la tiroides. Otros hallazgos, es frecuente que por seguimiento de cáncer de mama o cualquier otro cáncer encuentren en el PET un nódulo, ya sea por imagen, o sea por la tomografía asociada al PET o porque el PET lo pinta, o sea que el PET, el submax o la intensidad de captación ahí del FDG sea más intensa en el nódulo, entonces llegan a consultar por esto. Cuando el PET lo capta, sí hay más riesgo de que tenga cáncer ese nódulo, aproximadamente como un 60%. Cuando no lo capta, pues es un nódulo y ya, se estudia como tal cual. Tomografías de cervicales, resonancias de cervicales, o tomografías de cuello, X, cualquier otra razón, tomografías, últimamente con tomografías por el COVID, se dan cuenta que por seguimiento de los pulmones, extienden un poquito la tomografía y están llegando con estas masas o con bocios que están intratorácicos. Ahora con el seguimiento por fibrosis o por las secuelas que ha habido del COVID, han llegado pacientes últimamente con esta situación. Y pues ultrasonidos, como les digo, cualquier paciente o cualquier persona que se sienta algo en el cuello puede ir solito a cualquier gabinete, hacerse un ultrasonido y va a aparecer ahí un nódulo. Entonces, ¿cuál es el abordaje inicial? Llega un paciente descartando estas situaciones clínicas que les digo como el dolor, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Llegó el paciente al consultorio, trae una bola en tiroides, se mueve la dilución, está blanda, está dura, las críticas clínicas que tú quieras, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Un ultrasonido, eso no hay duda. Este es el primer estudio que hay que hacer con una TSH o un perfil tiroideo. El ultrasonido no se va a salvar y en su momento durante la evaluación hay que hacer una TSH o un perfil tiroideo. ¿Por qué tenemos que hacer el perfil tiroideo? Porque si la TSH está baja, quiere decir que está hipertiroideo. Y si está hipertiroideo, quiere decir que ese nódulo puede ser un nódulo hiperfuncionante. Y esa es la única situación donde podemos pedir un gamograma. Pero eso ya es del endocrino, eso ya no nos corresponde a nosotros.
simplemente con diagnosticar un hipertiroidismo, pues es referirlo al endocrino para que le haga un gammagrama y lo estudie y ver la necesidad de algún tratamiento tipo yodo o cirugía en este caso. Entonces, por eso se hace el perfil tiroideo. Si el paciente está con una TSH normal o alta, que está hipotiroideo, ahora sí ya pasa al estudio convencional de nódulo tiroideo, que es el ultrasonido. ¿Okay? Entonces, puede ser hipotiroideo o puede ser eutiroideo, y es el paciente que se va a estudiar por nosotros o por el cirujano específicamente o por el endocrino. Entonces, la TAC definitivamente no supera al ultrasonido, porque en el ultrasonido podemos ver todas estas características, calcificaciones, los bordes, la ecogenicidad, la composición, la forma del nódulo, y todo eso ya son factores determinados que nos dan riesgo de tener un cáncer o alojar un cáncer. Entonces, esta es la clasificación por endocrinólogos y cirujanos, que es de la ATA, de la Academia Americana de Tiroides, y simplemente va de benigno a alto riesgo, y así se clasifica. La más usada en nuestro medio es una que se llama TIRATS, que es normalmente la que va a reportar el radiólogo, que es de la Academia Americana de Radiólogos, y se le da, aquí vemos, estas cinco cosas son las que tenemos que revisar: la composición, la ecogenicidad, la forma, los márgenes y los focos ecogénicos. Entonces, si es sólido, si es hipoecoico, que es lo que da más riesgo con malignidad, la forma, si es más alto que ancho, es lo que da malignidad, los márgenes, si son irregulares, también es lo que no se puede asociar con malignidad, y los focos ecogénicos, las microcalcificaciones, los focos puntiformes, es lo que se asocia con malignidad. Entonces, todo esto se va sumando, y en relación al TIRATS, al puntaje, si es un TIRATS a partir del 3, se empieza a biopsiar en relación al tamaño. Si el TIRATS 3 mide 2.5, se hace biopsia. Si el TIRATS 4 mide 1.5, se hace biopsia. Si el TIRATS 5 es mayor de un centímetro, se hace biopsia. Entonces, así es como realmente, esto es lo que dice el libro, ¿verdad? Pero no ya en la práctica no es de esta manera, porque muchas veces, oye, pues mi nódulo se ve horrible y mide 9 milímetros, pues lo vas a mandar a biopsiar probablemente. O se ve ahí características intermedias y mide 1.3, 1.4, pues se va a mandar a biopsiar. Entonces, sí hay que tener un poquito de criterio para esto. Normalmente se veían los 3 y 4, TIRATS 3 y 4, perdón, 4 y 5, digo, los más altos riesgos. Entonces, este es lo primero que tenemos que hacer para la necesidad de hacer una biopsia. Eso es lo que sigue: ultrasonido, perfil tiroideo, y ya con ultrasonido decidimos si se hace biopsia o no. Entonces, este es mi consultorio. Entonces, los pacientes que llegan de primera vez al consultorio, por una masa en el cuello, ahí mismo en la consulta se puede determinar si se hace una biopsia o no. Se hace ultrasonido. Ya me siento bastante capaz para hacer ultrasonidos, los hago todos los días, he tomado cursos. No puedo emitir un reporte porque pues, no soy radiólogo, pero ya me considero alguien experto en hacer ultrasonidos de tiroides específicamente. Por lo tanto, puedo tomar yo la decisión ahí de hacer una biopsia. Y si sí, ahí mismo le puedo decir al paciente, aquí mismo en esta consulta te hago la biopsia. Y en 2-3 días ya le puedo decir al paciente qué es lo que se va a hacer. En una sola consulta. Entonces, por eso... pues me gusta hacer ultrasonidos y ahí mismo pues hago la biopsia y no hago perder tiempo al paciente. Si hago un otro doctor que sí sepa de esto, pero no tiene este equipo, no está con esto acostumbrado a hacer esto, pues es bueno, vete a hacer un ultrasonido, vete a hacer el perfil tiroideo, regresas. Ah, bueno, pues si ocupas una biopsia, ve con el radiólogo para que te haga una biopsia, regresas. Ya pasaron 3-4 semanas y no es tan importante el tiempo, pero para el paciente sí. O sea, para el paciente está asustado, cada consulta le cuesta. Entonces, pues esta idea de una sola parada en un consultorio, pues es bastante agradable para el paciente. Y en otros casos es mucho más importante, un cáncer de lengua, un cáncer de laringe. O sea, si puedes hacer una biopsia ahí, pues qué mejor para el paciente, ¿verdad? Entonces, el equipo que usamos, fuera de ultrasonido, pues esto realmente es muy sencillo, muy barato. Las laminillas, torundas, un curita, jeringas muy comunes, y nada más hacemos una más larga de una retrovulvar de 25, 28, y con eso ahí mismo hacemos la biopsia. Hay veces que llegan a tomarse directamente la biopsia. Por lo tanto, ¿qué factores de riesgo fuera de lo de la biopsia
que hay que preguntarle al paciente antecedentes. Sabemos que en ciertas décadas se radiaban pacientes por patologías benignas. Entonces hay pacientes adultos que tienen antecedentes de radiación en el cuello por alguna patología benigna o por un cáncer o por un linfoma, también se radiaban antes. Entonces, por cualquier cosa que se haya radiado el cuello, ya es un factor de riesgo. Historia familiar, síndromes hereditarios, un óvulo firme, o sea, si tocan una piedra ahí en la tiroides con ganglios, pues eso hay que sospechar malignidad. Y aunque la biopsia salga lo que tú quieras, hay que ser mucho más intenso con ese paciente y repetir la biopsia, valorar bien el ultrasonido, porque muchas veces haces un lado de la biopsia, oye, pues esto no me está reportando nada o no me está ayudando, vamos directo a una cirugía. ¿Por qué? Porque la sospecha es muy alta. Entonces son cosas que hay que tener en cuenta. O sea, oye, pues resulta que mi hermano, mi papá, mi hermana, mi abuela, mi mamá, de tiroides y yo traigo un nódulo en la tiroides y en ultrasonido aparte se ve feo, tiene un TIRAD 5 y la paciente trae muchos nódulos, muchas veces ni hacemos la biopsia, ¿sabes qué? Pues va directo a cirugía, ¿okay? Determinando la extensión y todo, ¿verdad? Con cuidado, pero a veces sí puedes obviar la biopsia. Hace poquito tuve una paciente joven de 40 años que tuvo un cáncer de endometrio y luego durante la vigilancia le detectaron un cáncer de riñón. La operaron, estaba bien, los dos fueron tempranos y luego durante la vigilancia le detectaron un nódulo en la tiroides, dos nódulos en la tiroides. Y yo, no, pues ya ni biopsia le hice, ya, ¿sabes qué? Directo a la tiroidectomía, afortunadamente salió benigno, pero pues obviamente tenía mucho más riesgo que otro paciente de tener un cáncer en la tiroides. Entonces son cosas que tenemos, que se salen del libro, o sea, este no te lo dice el libro, hay que ver. Bueno, sí lo dice, pero no viene en el programa de manejo, entonces son cosas importantes que hay que preguntar, antecedentes. Bueno, y así hizo la biopsia se llama Bethesda. Este es el método de clasificación pues prácticamente mundial y va del 1 al 6. 1 es una biopsia que realmente no funcionó, hay que explicarle al paciente que esta situación existe. Hoy te va a hacer la biopsia, 1 de cada 10 no sale bien la muestra. Se tiene que repetir en 2-3 semanas o tomar la decisión de qué vamos a hacer en relación al ultrasonido. Pero hay que explicarle bien al paciente, existe la posibilidad de que la biopsia o la muestra no sea adecuada. Si sale benigno, pues esa es la mejor situación. ¿Por qué? Porque las patologías benignas es muy certera, muy sensible, muy específica cuando sale benigno en una biopsia de estas. Y ahí pues podemos vigilar, podemos operar si el paciente tiene síntomas, podemos operar si es deseo del paciente, podemos hacer esta radiofrecuencia. Hay muchas opciones que podemos hacer en una patología benigna. El problema está aquí, en 3 y 4. ¿Por qué? Porque son biopsias indeterminadas y muchas veces se relacionan con cáncer folicular. ¿Por qué? Porque imagínense que un nódulo de un cáncer folicular, un adenoma folicular, que es la variante benigna, y un nódulo de un carcinoma folicular, por dentro son iguales, igualitos. Entonces, a la hora de extraer, lo único que van a ver va a ser los núcleos que se relacionan con los adenomas, pero no van a poder definir si es un cáncer o no. Entonces, la única diferencia para poder diferenciar uno de otro es que tengan invasión a la cápsula o que tengan invasión en los vasos, en los vasos o que tengan invasión, angioinvasión. Entonces, para eso ocupamos una lobectomía o sacar todo el nódulo para poder diagnosticar o hacer algo que se llama pruebas moleculares. Entonces, esto es lo más difícil para platicar y decidir con el paciente. 3 y 4. El 5 y 6 tienen mucho riesgo de ser cáncer, 90%. Entonces esto es muy fácil de explicarle porque es un cáncer. Hay que operar, hay que decidir si es la mitad o toda la tiroides, pero hay que operar, no hay de otra. Entonces es muy sencillo explicar al paciente la necesidad. Aquí no. Hay un 30-40% de posibilidades de que sea algo malo. Entonces es mucho trabajo en el consultorio de explicarles qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, vamos a quitar la mitad, se va a hacer una BTO, no se va a hacer una BTO. Podemos hacer pruebas moleculares, pero valen 80 mil pesos. Unas pruebas moleculares es de que a esa muestra que se sacó, se manda a analizar genéticamente y ya tenemos los genes que se relacionan con cáncer y podemos determinar muy alto, 97% de posibilidades de que tenga cáncer, un grado intermedio, que es lo menos, y una probabilidad muy baja, menor al 0 a 3% de que no tenga cáncer, que es algo benigno. Entonces, estas pruebas en Estados Unidos pues, las hacen como si nada, pero en nuestro medio valen 80 mil pesos y el seguro no las cubre. Entonces, a veces es más barato operar al paciente. Le haces la lobectomía
y ya puedes diagnosticar. El detalle de la lobectomía es que a veces puede ocupar una segunda cirugía. La biopsia transoperatoria no es tan buena para diagnosticar cáncer de ese tipo, porque el patólogo es lo mismo, o sea, tiene que cortarla, tiene que pintarla, tiene que ver toda la cápsula. Entonces, una de cada 10 biopsias transoperatorias te puede decir el patólogo si es cáncer o no. Y luego, aparte, si es cáncer o no, se puede equivocar de que realmente fue benigno. Y luego, si fue cáncer, hay variantes muy, muy poco agresivas que se pudieron haber quedado con una hemitiroidectomía. Por lo tanto, la BTO en cirugía de tiroides prácticamente está en desuso. Todavía se hace mucho, pero debería estar en desuso más bien. Esa es la frase. Entonces, con las pruebas moleculares en la UF, podemos determinar esto, pero la verdad es que en nuestro medio es muy, muy difícil. Sí, hemos hecho, de hecho, por nada más 3, que el paciente tenía mucha intención de conservar sus tiroides. Ya había pasado por cirugías, dijo, ya quiero estar lo más completa posible, me decía el paciente. No, quiero preservar mi función tiroidea, no quiero otra cirugía, no importa, voy a pagar. Y no era una paciente rica, pero quiso invertir en esto. Y aquí ya este es el laboratorio que nos ayuda a mandarla a Pittsburgh, porque se manda primero a México a analizar que la muestra sea adecuada, y luego de México se manda a la Universidad de Pittsburgh, que es donde se desarrolló esto, y ahí es donde le hacen toda la prueba genética, y afortunadamente esta paciente salió negativa con un 3% de posibilidades de que sea algo maligno. Por lo tanto, aquí la indicación fue observar y la paciente pudo conservar su tiroides. No pierde su seguimiento, pero pues por lo menos ya ganamos tiempo con esto. Y esto es la explicación ahí de la prueba, qué posibilidades hay, qué tumores, qué mutaciones hay en las células que se analizaron, y de esta manera sacan la relación para ver si el paciente tiene riesgo o no de alojar un cáncer. Se hacen más o menos como 130 pruebas de genes y ya sabemos los que están relacionados, qué combinaciones son las más agresivas. Hay 3 o 4, el BRAF, el TERT, el PTEN, que son los que son más, cuando está mutado ese gen, son variedades de papilar mucho más agresivas. Entonces también nos ayuda, o si lo tuviéramos, nos ayudaría mucho también a pronosticar al paciente. Hoy sabes que este paciente tiene mutado el TERT, hay que hacer la disección de central por lo menos, porque yo sé que esa mutación da mucha enfermedad a los ganglios. Pero bueno, no tenemos esta información y por lo tanto nos obliga a ser más clínicos. Eso también es importante. Ahora, en el último congreso de la ATA, que me tocó ir, fue una de las encargadas de cirugía del Instituto Nacional de Estados Unidos de Salud. Y una plática, yo estaba medio decepcionado de que no teníamos tan al alcance este tipo de pruebas, porque pues, yo quiero ofrecerle a mis pacientes todo lo posible. Y ella, en su estadística, empezó a regañar a los cirujanos ahí. Y le dice, es que solo estamos evitando el 10% de las cirugías. O sea, ya tenemos 10 años con estas pruebas y solo hemos bajado el 10% de cirugías en estos 10 años, y esto nos está saliendo muy caro. Están haciendo pruebas a todos los pacientes. Entonces, traten de ser un poquito más clínicos y traten, o sea, si el paciente como quiera se va a operar, no hagan la prueba. O sea, si el paciente tiene deseo de operarse, o si su ultrasonido se ve de alto riesgo y el paciente se va a operar, no hagan la prueba. O sea, a veces la están haciendo nada más por tener la información, o porque en Estados Unidos a veces así son. Como lo tienen todo al alcance, hazle todo. Entonces, pues para bien o para mal, no los tenemos. Pero bueno, no lo tenemos al alcance, sí está disponible. Pero bueno, es bueno que lo sepan, se llama Tyrosec la prueba. Por lo tanto, esto es lo que me gustaría que se quedaran. Tenemos un nódulo tiroideo, TSH o perfil tiroideo, y un ultrasonido. La TSH está baja, pasa al endocrino. La TSH está alta o normal, pasa al ultrasonido. El ultrasonido tiene características para hacer una biopsia, se hace la biopsia, y ya con el Bethesda decidiremos qué hacer. El Bethesda, esto es más o menos lo que hacemos normalmente. Uno, vigilar o operar, pero pues da muchas opciones. En nuestro medio 3 y 4 normalmente se operan, hacemos una hemitiroidectomía diagnóstica. 5 y 6 normalmente se operan. ¿Qué tan agresiva tiene que ser la cirugía? Va a depender de las características específicas del paciente y del nódulo, los riesgos y el deseo del paciente. Por lo tanto, como ven aquí, ya maligna se puede considerar hacer una lobectomía nada más. Pacientes muy, muy, muy seleccionados.
Bueno, información, esto es súper importante. O sea, todo esto que les estoy diciendo es el día a día. Es lo que todos los días les explico a mis pacientes. Con las palabras más adecuadas para que lo entiendan, que entiendan la enfermedad, que entiendan por qué puede haber una segunda cirugía, que entiendan los riesgos, que entiendan por qué estamos teniendo la mala mitad de la cirugía. Oye, pues soy hipotiroidea, pues mejor quítamela toda. En algunas circunstancias sí se puede, ¿para qué quiero la tiroides? Pero pues es doble de riesgo porque vas a operar dos nervios, vas a operar las cuatro paratiroides. Entonces en algunos pacientes sí, sí es adecuado, pero a nosotros no. Entonces la información es la más importante y como ven aquí, digo, aparte de ultrasonido, tengo mis esquemas, tengo mis maquetas, pantallas, les explico todo lo que pueda para que el paciente pues, se vaya con la mayor información posible del consultorio y que entienda la patología. Y afortunadamente también esto creo que en algún punto me diferencia entre otros cirujanos. El poder yo hacer un ultrasonido, el poder yo hacer una biopsia, explicarles de esta manera, porque muchas veces pues, piden segundas opiniones y creo yo que gran parte de las veces terminan regresando simplemente por la información y por lo que le podemos explicar o dar, hacer esa diferencia entre los pacientes, entre los médicos. Bueno, si sale un Bethesda 2, que es benigno, podemos vigilar si el paciente está a gusto con su bola. En un año terapia de ultrasonido, crece, puede crecer. El hecho de que crezca no significa que esté siendo malo. Operado, yo creo que tumores benignos más grandes, los males que he operado han sido benignos. Entonces, el hecho de que crezca no implica nada, pero hay que ver si el paciente tiene síntomas o no. ¿Esa bola le está causando problemas? Se puede operar. ¿Qué no está causando problemas? ¿No se le nota? ¿No le importa que esté una bolota aquí? ¿No le está dando síntomas? Pues lo puedes vigilar. Y otra novedad que tenemos es la radiofrecuencia. Últimamente, pacientes con nódulos benignos se puede hacer radiofrecuencia guiada por ultrasonido. Esto ya también ya es una realidad. Se hace percutáneamente, dirigido con ultrasonido, se hace esta técnica que es como en abanico. Vamos aquí, luego aquí, luego aquí, lo hundimos aquí, aquí, aquí. Se va quemando toda la tiroides. Y lo bueno de esto es que no tiene cicatriz, preserva la función prácticamente en todos los casos, la función tiroidea, y desaparece prácticamente todo el nódulo, nomás que es un poquito más a largo plazo. Se tarda más o menos como un año en desaparecer radiográficamente y algunas de las veces ocupa retoques. Ocupas un segundo procedimiento para terminar de eliminar todo el nódulo, pero pues esto es lo que viene en tiroides. Ahorita solo está para benignos, probable que en algún punto para cánceres muy pequeños se vaya a estar usando esto para no hacer cirugía y quemar todo el nódulo. Esto es lo que viene y ya lo tenemos disponible, los equipos y toda la parte administrativa también para poder hacerlo. Entonces, estos son los que les decía que eran los más complejos de manejar. Hay que interrogar, hay que explicarles. Podemos hacer una lobotomía diagnóstica. La biopsia transoperatoria, ya les expliqué por qué está en desuso. En situaciones muy, muy seleccionadas sí la llego a hacer. Me gusta mandar ganglios, por ejemplo. Oye, es indeterminada, pero hay ganglios, mando el ganglio. Si el ganglio tiene cáncer, digo, si tiene lo que quieras de tiroides, obviamente eso no tiene por qué estar ahí, eso es un cáncer de tiroides. Entonces, hay maneras de que sí pueda ser eficiente la transoperatoria, pero normalmente no se usa. Tiene una biopsia indeterminada, hay casos donde se puede hacer una tiroidectomía total. Oye, tiene 3-4 nódulos chiquitos, pero están de todos lados. El paciente se va a seguir vigilando, ya lo operé de un lado, pero va a tener que volver. El paciente ya no quiere saber nada de su tiroides, ya no quiere volver a saber procedimientos. Es un paciente que se le puede ofrecer una tiroidectomía total. Un paciente con hipotiroidismo, con nódulos bilaterales, pues también es un buen candidato para hacer una tiroidectomía total con una biopsia indeterminada. Historia familiar. Ahorita me acaban de pasar, por ejemplo, la patología de una paciente que yo le ofrecí la tiroidectomía total porque tenía muchos nódulos, ella no quiso. Dijo, nada más la mitad, doctor, no me importa, me vigilo. Tenía un nódulo de 2.5 y salió la patología, ese nódulo benigno, pero tenía un cáncer de 2 milímetros que no habíamos visto. O bueno, sí tenía un nódulo ahí que no le estábamos dando importancia y ahora voy a ver qué voy a hacer con ella. Si la voy a vigilar o la vamos a operar del otro lado. Entonces, es un problema, pero todo eso la paciente ya lo sabía desde antes. Ya sabe que tenía el riesgo de tener una segunda cirugía o una vigilancia más estrecha. La hemitiroidectomía en tumores malignos se puede considerar en pacientes con tumores menores a 4 centímetros, intratiroideos, que sea único, una histología convencional o de bajo riesgo. Hoy lo opero de la mitad de la tiroides, salió un cáncer con estas características,
pero resultó que fueron papilares células altas. Es una variante que se relaciona con riesgo alto. Hay que completar la tiroides, hay que hacerlo. No se puede quedar. Si fue un convencional, no tenía ningún ganglio, era muy pequeño. Sabemos que tiene cierta seguridad, pero la vigilancia va a ser más estrecha con ese paciente. Entonces, sí hay muchas posibilidades. Las variantes son muchas. Y la tiroidectomía total, pues, es la variante clásica. O sea, lo típico, cuando hay un cáncer de tiroides de cualquier cirujano convencional, tiroidectomía total y yodo. Eso es como que lo básico. Y todavía sirve bastante bien. Pero el chiste de esto es no sobretratar al paciente. Eso es lo que por lo que más estamos estudiando, ¿no? Ya sé que a todos les va a ir bien, pero yo quiero ahorrarme el yodo. Yo quiero que el paciente tenga función tiroidea. Entonces, eso es lo que tratamos de hacer para que el paciente sufra lo menos posible y tenga las menores consecuencias por el tratamiento. Entonces, este es un video mío de una tiroidectomía total. No lo voy a poner completo, pero nada más para que se den una idea de la cirugía. Entonces, aquí primero hacemos la incisión, cortamos platisma, hacemos los colgajos subplatismales. ¿Sí se ve? Sí. Colgajos subplatismales. Hacemos una, como quien dice, una bolsita abajo del platisma. Posteriormente dividimos la línea media. Ahí encontramos la línea media, se divide. Ya no usamos esta pinza que se llama LigaSure, específicamente se llama Exact. Es un poquito más fina. Nos ayuda mucho con este tipo de cirugías, ya que nos ayuda a disecar. Ya expusimos ahí el óvulo, vamos para arriba, vamos por el pedículo, la tiroidea superior, ahí lo vamos a cortar, a ligar, ahí estamos sacando la parte superior del polo superior izquierdo, ya ligamos ahí la arteria, ahí está la otra pinza con el otro cabo, también se va a ligar. Estos son como que los pasos típicos. Esto es una tiroidectomía convencional. Vamos haciendo ahí hemostasia, vamos liberando, medializando la tiroides. Sigue sí, buscar el nervio, ahí está el nervio. Hacemos un neuromonitoreo del nervio para saber la integridad del nervio y seguimos disecando. Hay que preservar las paratiroides, que son esas cositas amarillas que están ahí. Hay que cuidarlas, que no se vayan. Y ya posteriormente vamos disecando el nervio. Vamos despegándolo de la tráquea. Y ahí está el nervio. Este es el nervio, aquí una paratiroides, abajo está otra. Y bueno, lo mismo, el mismo procedimiento exactamente del otro lado. Y ahí ya vamos sacando toda la pieza. Ahí vamos ligando lo que es el ligamento de Berry, el nervio está aquí abajo. Y ahí vamos despegándolo de la tráquea. Este es el otro lado. Con bipolar la fascia pretraqueal. Algo de bisturí a veces. Y ahí ya exponemos, ahí vamos a sacar el otro lado. Normalmente lo regresamos para tener un poquito más de espacio. Ahí sacamos el otro lado de la tiroides y lo vamos liberando. Hacemos hemostasia, cerramos músculos, a veces dejamos un Penrose, unas 24 horas y se cierra piel. Bueno, esta es la técnica convencional. Es una cirugía súper bonita. Muy controlada, se usa mucha tecnología, muy anatómica, pero pues bueno, también existe la mínima invasión. Hay pacientes que son candidatos para hacer mínima invasión. El primer procedimiento que tomó algo de relevancia se llamó MIVATS, que simplemente es hacer una herida muy pequeña, chiquitita, y con un endoscopio de los que usamos para nariz, por ahí se introducía y se hacía con energía, se hacía la misma disección. Pero realmente no causó tanto furor. Eso lo diseñaron los italianos, estuvo ahí como que sí, como que no. Se sigue haciendo,
deja muy buenos resultados estéticos, pero sí está algo limitada, ya que tienen que ser nódulos muy pequeños, la visión no es tan buena. De residente me tocó hacer solo dos, y sí, bastante bien, pero llegó después ya la cirugía transoral. Entonces, esto, cuando haces esto, dices, ¿cómo una cirugía tan bonita la puedes volver a algo tan feo, ¿verdad? Tan inaccesible por la boca? O sea, no tiene ningún sentido. Cuando recién la escuché, dije, no, esto es una locura, o sea, jamás esto va a progresar. Empezó en Tailandia y empezaron a hacer abordajes con un equipo de laparoscopía a través del vestíbulo. Metían tres trócares y empezaban a hacerlo. Y el primer estudio salió aproximadamente de como 13, 14 años, de 150 pacientes con resultados excelentes. Entonces fue cuando ahí llamó la atención del mundo, se fueron los gringos de volada a Tailandia a ver qué estaba pasando, europeos, todo el mundo, y vieron que la técnica era una realidad, o sea, estaba bastante bien, tenía los mismos resultados, pacientes seleccionados, no tenía complicaciones, no se infectaba, y pues empezó a haber cursos por todas partes. No es para todos, yo no lo quería hacer, me estaba medio renuente a esto, hasta que ya venían los pacientes y me lo estaban pidiendo. Me lo pedían, bueno, no fueron tantos, pero me sentí mal cuando no pude decirles que yo no lo hacía. Entonces ya empecé a investigar y hice cursos, me contacté con gente de Ciudad de México que ya tenía mucha experiencia y lo empezamos a hacer. Entonces los pacientes, estas son las indicaciones, no es mínima invasión, eso sí, mínima invasión nada más porque no se ve la cicatriz, pero es más invasión, porque estás trabajando más tejido, desde la boca hasta acá. Entonces, la mínima invasión pues sería aquí chiquito, o sea, una tirectomía total, pero este es, yo creo que es más invasión. Tumores benignos de bajo riesgo, es la indicación. Un cáncer no diagnosticado, pero que no tenga ganglios, que no tenga extensión de tractilidad, son los pacientes que pueden ser adecuados para esto. Menores de 4 centímetros, que estén en la parte media o baja, porque cuando están muy altos no te da la visión del endoscopio. Historia de que tengan cicatriz queloide. Mi segundo paciente fue un paciente con cicatriz queloide, hipertrófica, y un paciente motivado. Esto no se ofrece. O sea, cuando llega el paciente y se está evaluando para la cirugía, tú no le dices, oye, está esta opción. Normalmente, bueno, yo en lo personal yo me espero que el paciente me diga, oye, ¿qué opciones hay? No quiero la cicatriz. O que el paciente llegue directamente a buscarla. ¿Por qué? Porque, bueno, eso es como que la recomendación, que el paciente realmente esté motivado de hacer esto, porque la cirugía va a ser más larga, va a ser más cara, que sea una situación donde realmente el paciente quiera obtener el beneficio estético, porque no hay más. O sea, el único beneficio es totalmente estético. No hay otro, la recuperación es igual o peor, y pues es más cara y más larga, pero los resultados afortunadamente pues son los mismos, menos la cicatriz. Por lo tanto, pues ahí estamos, los primeros casos, digo, todavía son los primeros, llevamos pocos casos, pero sí se ve feo cuando metes los trócares por ahí. Aquí está metiendo el trócar principal, primero se hace la incisión. Creo que este video no estaba corriendo bien. No, está bien. Aquí vean cómo está, aquí ya están los tres trócares. Vean cómo están metidos, así se ve cuando lo ves, sí se ve cómo se desestira toda la piel, pareciera, si no estás acostumbrado a ver eso, sí está medio fuerte ahí la imagen, pareciera que no se va a recuperar también cuando ya lo ves en el postoperatorio. La primera vez que lo vi fue en México cuando era residente, pero luego, ya que vino el doctor de Ciudad de México a ayudarme con el primer caso, pues ya me convencí del caso, porque realmente, digo, de la cirugía, porque realmente tiene control de todo. O sea, es exactamente lo mismo. Haces una buena disección, ve los nervios, ve los paratiroides, controlas el tumor. Prácticamente, o sea, es la misma cirugía, nada más por otro abordaje. Y ahí fue cuando ya me convencí que, bueno, pues sí, esto es una realidad, lo están haciendo en todo el mundo, hay quien se queja de esto, pero pues ya está, ya en todas partes se hace, entonces hay que hacerlo. Entonces aquí hizo nada más un video de cuando estábamos trabajando. Aquí me voy a ir un poquito más rápido, pero es ahí ya es cuando ya metimos los trócares, ya estamos trabajando subcutáneo.
Se pone gas, fue muy difícil para mí también porque pues yo no estaba acostumbrado, esto lo empezaron los cirujanos, son pacientes que están acostumbrados a la laparoscopía, yo no tenía idea de cómo usar esas pinzas, obviamente me las compré, tenía un trainer ahí en mi casa y empecé a suturar y a trabajar con uvas y mil cosas, para poder, no estoy acostumbrado también a usar gas, no sé las complicaciones del gas, puede haber... que pues todo lo del dióxido de carbono puede haber en los brazos, hay que explicarle eso al paciente. Entonces aquí ven cómo se va haciendo el colgajo. Es un espacio muy pequeño. Entonces ahí, aquí están los músculos ya divididos. Ahí se corta primero el istmo, aquí está cortado ya. Se corta el istmo y luego después se tracciona, se va traccionando el óvulo, aquí se pone esta sutura para poder traccionar el músculo cinta hacia lateral, vean aquí cómo está saliendo el óvulo del lado derecho. Entonces, con esta pinza que es armónico, HD se llama, vamos ligando y sellando los vasos del polo superior y ahí se va liberando poco a poco la tiroides, ahí se busca el nervio, se empieza a buscar el nervio, ahí un sangradito, pero ahí vamos a ir secando. Aquí está el siguiente video. Entonces se va liberando. Obviamente para hacer esto, por supuesto que tienes que dominar la técnica abierta. Mira, vean, aquí está el nervio. Aquí abajo. Aquí va el nervio. Entonces esta fue fue de las primeras pacientes. Ahí ya está suelto el óvulo. Se pone en un condón, se saca. Ahí está. Y se saca un lado y luego se pasa al otro lado. Y mismo procedimiento. Es un procedimiento más o menos como de 3 a 4 horas. Una tiroides convencional puede durar 1 hora y media, 2 horas. Y se hace prácticamente lo mismo. Ya tenemos nuestros casos de hacerlos ya solo. Aquí vamos sacando el otro lado. Ahí vamos, igual se busca nervios, se buscan aquí están la paratiroides. Entonces la visión, yo realmente es pequeño el espacio, pero la visión con los nuevos materiales que tenemos de endoscopía, pues son se ve bastante bien. Ahí está suelto el óvulo y ya se saca el otro lado. Después se revisa. Y se va suturando ahí se va a sacar se sigue sacando el otro lado. Y después ya nada más se sutura la línea media con una sutura de Stratafix, de suturas barbadas, para no tener que anudar mucho y que se vaya aganchando. Ahí está ya la aproximada a la línea media. Y ya, se acabó. Esta paciente fue la primerita, hace más que ya van 2 años. Este es el siguiente día posoperatorio y este es el mes posoperatorio. Entonces, pues súper bien, le fue súper bien a la paciente y ella fue realmente la que me motivó porque ella muy educadamente la voy a operar de abierta y me dice, doctor, me avisó, doctor, no me voy a operar con usted, me voy a Estados Unidos porque quiero que me la hagan sin cicatriz. Y pues me avisó, normalmente los pacientes no te avisan, se van y ya. Me avisa, dije, no, está bien. Pues sí, sí se puede. Y ya sabía, obviamente, esta técnica. Y ya después fue cuando me empecé a mover y dije, ¿sabes qué? Yo te traigo al mero mero de Ciudad de México a que me den ya, ¿está dispuesto a venir? Y así empezamos. Esta fue la primera paciente que operé solo. Bueno, solo con mi equipo, ¿verdad? Me refiero sin el proctor, sin el tutor. Esta paciente al mes de operada, vean cómo qué bien se ve la paciente. Por lo tanto, como conclusiones, pues la evaluación, como ya vieron, del manejo del paciente de nódulos tiroides, pues no es una para todos, o sea, varía muchísimo cómo tratarlo. Antes la práctica era el endocrino te mandaba una receta, este paciente quiero que le hagas tiroidectomía total y disección de cuello. Digo,
así todavía me llegan recetas de repente del endocrinólogo. Este paciente va para una hemitiroidectomía con biopsia transoperatoria. Oye, espérate, o sea, yo también sé de esto. Ya le hablas, oye, ¿sabes qué? Esto, esto, esto. Ah, no, pues sí. Entonces, esa como que era la práctica actual. Ahora hay que saber de lo que estás haciendo para poder decirle al paciente qué va a pasar. Saber un poco también de endocrino, saber el yodo, qué va a recibir el yodo, saber qué reemplazo. Yo, normalmente, mis pacientes les manejo el calcio posoperatorio, les manejo la hormona temporalmente mientras van llegando con el endocrinólogo. Por lo tanto, one size fits all no es una frase para esto. Se requiere un abordaje cuidadoso para determinar el riesgo, la malignidad o síntomas. En caso de que se plantee una cirugía, se tiene que valorar muy bien la extensión en relación a los resultados, a los antecedentes del paciente. Normalmente existen varias opciones por lo que se debe comentar con el paciente y tomar las decisiones juntos. En algunos casos, le puedes decir al paciente qué es lo que quiere. En algunos casos, pues es cáncer. Estas son las opciones, pero son más limitadas. Se requiere mucho criterio clínico para no hacer estudios innecesarios, costosos, que al final no cambiarán nada, como las pruebas moleculares y a veces las biopsias o un TAC. A veces también es muy frecuente, pues trae un tumor en la tiroides, un TAC. Pues no, el TAC realmente no sirve para nada. Para lo único que puede servir un TAC es para cuando el ultrasonido no te da para ver toda la tiroides. Oye, ¿sabes qué? Aquí como que se va para atrás la tiroides o se va muy abajo, pues hay que ver hasta dónde está. Para eso te serviría el TAC. O para determinar ganglios sospechosos o qué tan extensa está la enfermedad regional. Para eso es la indicación del TAC, pero realmente con el puro ultrasonido es suficiente. Muy bien. Gracias y no sé si tengan preguntas. ¿Nadie? ¿No? Gracias. Bueno, ¿quieres el otro allá? Bueno, pregunta. Hola doctor, buenas noches. Tenemos una pregunta, somos residentes. En el caso del abordaje oral, ¿hay riesgo de seroma o cómo evita eso si no coloca drenajes o qué pasa en esa situación? No, realmente se deja un parche, así como si fuera una ritidectomía, o sea, nada más, pero un día, 24 horas, uh-huh. Y es todo, o sea, nada más la noche posoperatoria, te deja ese parche con unas gasas o con un apósito. Normalmente uso un vendaje que se llama Hipafix, que es como un tensoplast, que es, lo fijo ahí, pero es por seguridad, o sea, muchos ni siquiera eso. Entonces, no hay riesgo de seroma. Lo que pasa es que también, como la cirugía es muy limpia, porque no puedes tener nada de sangrado, porque un sangrado ahí no te deja ver, pero estás en un espacio así, muy chiquito. Entonces, como es muy limpia, estás haciendo hemostasia de todo, realmente el gasto es poco. Entonces, hay veces que en tiroidectomías totales hay cirujanos quien no deja drenaje. Okay. Entonces, al no haber incisión, realmente no se ocupa. Y no hacen seromas. ¿Alguna otra complicación que se espere con ese abordaje? Sí, se puede perforar la piel. Puedes quemar o irte muy, muy superficial. Pues bueno, las típicas de los nervios, de la hipoparatiroidismo. Infecciones realmente no. Y conversión, o sea que tengas que convertir la cirugía abierta. Entonces el paciente pues es doble recuperación. Pero sí, principalmente perforaciones en la piel o lo que puede llegar a pasar. Muy bajo, pero pasa. Y otra muy importante, cuando pasamos los trocares laterales, pueden tener hiposensibilidad del labio por choque ahí. Entonces sí puede ser incluso algo permanente y sí puede ser muy molesto para el paciente tener hiposensibilidad de los labios inferiores por los nervios que pasan ahí. Eso yo creo que es la complicación más frecuente. Hay que saber poner los trocares para que entren laterales o mediales al nervio. Gracias. ¿Alguien más? Pues bueno, agradecemos mucho la participación del doctor Adolfo en esta noche por su tiempo. Y le vamos a hacer entrega de un diploma de reconocimiento por su participación. Adolfo, muchísimas gracias.
cuando yo lo invité a dar esta plática, precisamente este era el tema que yo quería que tocara, porque al igual, así tal cual lo expresó, yo tenía las mismas curiosidades de, si lo estás haciendo abierto y estás viendo todo, ¿qué necesidad de meterte desde tan arriba, no? Pero pues bueno, ya nos platicaste cómo fue la odisea y la experiencia y todo, y digo, qué bueno que te decidiste hacer, que tenemos un representante aquí en el estado que lo puede hacer. ¿Cuánto tiempo te tomó el entrenamiento, digamos, de que empezaste a informarte y a viajar para entrenarte? Muy bien, y me parece muy interesante también eso que dices, que tú no se lo ofreces, sino que es el que lo pida. Está muy bien. ¿Algún otro comentario, alguien más? ¿No? Bueno, muy bien. Enseguida les anunciamos que la próxima, sí, gracias, la próxima sesión va a ser igualmente aquí en este auditorio, el día jueves 20 de julio a las 8 de la noche, para que lo agenden, por favor. Y el tema que se va a tratar es levantamiento profundo de cara y cuello por el doctor Marco Einar Mondragón. Enseguida le vamos a ceder la palabra a los patrocinadores de esta noche, Scan 3D, para que nos den un poquito de la explicación de los servicios que ofrecen y posteriormente cerramos nuestra sesión. Bueno, buenas noches a todos. Agradecemos mucho pues habernos aceptado en este momento, en esta plática tan interesante. La doctora Karen Villarreal, pues habernos abierto las puertas. Nosotros somos un gabinete radiológico ya con 10 años de experiencia, tenemos aparatos con tecnología de Combim, lo cual vemos que podemos ofertarles a ustedes un servicio de imagenología muy práctico, ya que los estudios que nosotros sacamos son de 30 segundos realmente menos, de 26 segundos, y podemos tratar pacientes pues como niños o adultos que se puedan mover en un TAC, y ese estudio baja hasta 8 o 4 segundos. Entonces lo hace un servicio muy práctico, porque el paciente no se mete en un tubo, simplemente se puede poner parado o en una sillita. El aparato se regula a la estatura de cada uno y el estudio pues lo tenemos muy rápido. Contamos con una plataforma en la cual ustedes pueden acceder 24/7, se registran, les creamos un usuario y una contraseña, y el mismo día ustedes pueden estar ya checando su estudio sin necesidad de esperar a que el paciente les traiga pues el disco o les traiga ahora sí que las láminas impresas. En la parte de atrás estamos nosotros, hay dos compañeras. Nos dedicamos también a poderles dar prácticas acerca de los visores, ya que los visores rompen un poquito de lo común. Tienen las mismas herramientas en MPR, cortes coronales, sagitales y axiales, pero aparte, si me ayudas a avanzar dos láminas más, tenemos herramientas en 3D. Estas herramientas nos van a poder permitir ver a detalle. Por ejemplo, tenemos un estudio muy enfocado hacia el oído. ¿Me ayudas a adelantar un poquito más? ¿Otras dos láminas? Bueno, estos cortes ya los conocen. Damos dos láminas más. Miren el nivel de detalle. Esto, los cortes más finos que podemos obtener es de 0.075 milímetros o 75 micras. ¿Sí? Y podemos representar perfectamente en tercera dimensión lo que es el yunque, el martillo y además otras estructuras. Si damos otra siguiente, hay diferentes apartados, por ejemplo, como este de articulación temporomandibular, donde en una sola pantalla ustedes van a poder ver el lado izquierdo y derecho de los cóndilos con cortes sagitales y coronales, orientados al eje de cómo estén los pacientes. Estas imágenes también son parte de lo que ustedes pueden consultar al ingresar a la página. No necesitan bajar el estudio de buenas a primeras, van a tener un panorama general. Todos los estudios van a estar interpretados por un especialista de cabeza y cuello, lo cual también ya es un respaldo para todos sus pacientes que necesitan realizar un trámite con aseguradoras. Entonces,
Creemos que tenemos una oferta muy buena para todos ustedes. El día de hoy, si pasan con nosotros a ayudarnos con una breve encuesta, también les vamos a regalar un estudio gratuito, o sea, su primer paciente lo pueden mandar sin costo alguno para que prueben nuestro servicio, y adicionalmente los invitamos a una rifa de un Kindle, de un lector, pues de libros digitales, ¿verdad? Una vez más agradecemos pues al comité, a la doctora Karen, por esta pues muy bonita invitación. Con permiso. Muchas gracias a ustedes por patrocinarnos la sesión de esta noche, y pues hemos llegado al final de esta jornada. ¿Podemos irnos en paz? Vamos a cenar algo. Muchas gracias a todos por su asistencia y los esperamos el próximo mes.